Muy buenas noches, el Pasacalles primero de la primavera. Martes 21 de marzo, la tertulia de la radiotelevisión uvetense. Esta fecha quedará o debería quedar grabada en los anales de la historia local porque la rehabilitación integral del mercado de abastos de Úbeda adquirió al fin forma a través de un proyecto básico de intervención tras un proceso de selección de la empresa que asumiría la concepción de su diseño de futuro, respetando su catalogación como BIC, como bien de interés cultural, e implementando los necesarios cambios, las innovaciones imprescindibles para que el mercado de abastos tradicional de Úbeda también sea un mercado moderno, mercado gastronómico y de ocio. Proyecto básico de reforma del mercado municipal de abastos de Úbeda por parte del equipo técnico redactor. El concurso se dirimió el pasado mes de enero. 8 alternativas sobre la mesa de contratación. 3 proyectos a la postre en cabeza y finalmente valorando por separado las propuestas técnica y económica, resultó elegida como mejor oferta la presentada por Baum Lab Arquitectura de Sevilla. Por tanto, el proyecto básico que se ha presentado esta tarde-noche, cuando hemos empezado este programa en la radio, todavía estaba iniciándose el acto, lleva la firma de Baum Lab Arquitectura de Sevilla. Una empresa solvente del sector, un estudio reputado y una intervención ambiciosa en la plaza de abastos uvetense, en el antiguo Paseo de la Coronada, en la plaza Gallego Díaz. ¿Ha llegado, nos preguntamos hoy, la hora de la verdad en la rehabilitación y relanzamiento del mercado de abastos de Úbeda? Ya se ha iniciado paralelamente el proceso para la licitación del contrato de alquiler de la carpa que acogerá provisionalmente el mercado en la antigua prisión del Partido Judicial. Será cuando las obras de la Avenida de la Libertad concluyan y el solar de la antigua cárcel deje de estar habilitado como aparcamiento temporal en superficie. Antes, incluso en octubre del pasado año, se suscribía el préstamo con Unicaja que permitirá la aportación municipal en un proyecto cercano a los 4 millones de euros, 3.700.000 euros por ahora, de los que el consistorio sufragará 2.200.000 euros. En apenas, como decimos, unos días sabremos definitivamente cómo continúa este proceso hoy, martes 21 de marzo, en la tarde-noche, en el Palacio de Don Luis de la Cueva. En estas primeras horas de la primavera 2023 se ha presentado el bosquejo, el proyecto básico de lo que será la obra. Proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud para la rehabilitación del mercado de abastos de Úbeda. En los jardines de la Coronada, en la plaza Gallego Díaz, en el solar de un antiguo convento, una iniciativa que data de la Segunda República Española, de 1932, que se materializa finalmente en 1935 para puestos de pescadería y mercado de mayoristas, que evoluciona conforme suma pequeñas reformas en medio de un deterioro progresivo. Mercado de abastos de detallistas, de vendedores al detal. Conocemos mejor el proceso histórico hasta la conversión de este espacio del Paseo de la Coronada en Mercado Municipal de Abastos con este apunte que nos ofrece el historiador uvetense, colaborador de esta casa, José Manuel Almansa. El Mercado de Abastos de Úbeda está construido en el lugar donde originalmente se ubicaba el convento de Dominicas de la Coronada, construido hacia el año 1500 en la Plaza del Iruelo. Originalmente había una antigua ermita que sería reformada en el siglo XVI y se crearía una gran iglesia bajo el patronazgo de Fernando de Bustillos. Aquí en esta iglesia habría varias imágenes devocionales, como la Virgen de la Coronada, titular del convento, o la Virgen del Rosario, una de las devociones más importantes de los dominicos. También igualmente habría mucha devoción a la imagen de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, por el paso del tiempo, el edificio está en mal estado y a comienzos del siglo XIX, cuando llegan los franceses, el edificio tendría graves deficiencias. Con la desamortización de Mendizábal, hacia 1836, las religiosas abandonan su convento y se instalan en el convento de María de Dios de las Cadenas.
Poco tiempo después se plantea darle un nuevo uso al convento y se concibe ubicar aquí unas escuelas primarias y después reformarlo para hacer la cárcel. Sin embargo, el mal estado del edificio era muy avanzado y está documentado de que no quedaba ya ni iglesia ni que era posible habitarlo. Y de hecho, hasta 1852, solamente 6 años después de ser abandonado, el convento se desmorona por la acción del tiempo y se procede a su total demolición. De hecho, hoy en día aún se conservan restos de ese edificio en algunas portadas de Úbeda. Durante muchos años, lo que fuera el convento se convertiría en un gran solar abandonado, lleno de escombros, y hasta 1858 se acuerda usar las piedras para reformar el terraplén del Paseo del Mercado. También se plantea darle un nuevo uso al lugar, crear aquí cuartel de remonta, plantear hacer aquí un mercado público, aunque finalmente en 1871 se decide crear aquí el Paseo de la Coronada. Sin embargo, las obras tardarían mucho en realizarse y sería en 1887 cuando se hace la obra final del paseo, bajo el nombre de Plaza de Gallego Díaz, con un proyecto de Felipe de Vara, el arquitecto que reforma la fachada de Santa María en el siglo XIX y que va a hacer las espadañas y las ventanas neogóticas. De hecho, de esta reforma sería ese perímetro de pilares de piedra y verja de hierro que se ubicaba en el paseo. Sabemos que aquí en este paseo pues era una zona dotada de árboles, de fuentes y también incluso se ubicaría aquí el circo o el cinematógrafo de vez en cuando. En 1924 se proyecta construir un mercado público en la ciudad, pues hasta la fecha el mercado se hacía al aire libre en la Plaza de Toledo. En ese momento se plantea demoler el convento de la Trinidad para construir allí el mercado, ya que era una ubicación muy céntrica y el edificio tenía bastante estado de abandono. Sin embargo, finalmente se plantea ubicar el mercado en lo que era el Paseo de la Coronada o de Gallego Díaz y se lleva a cabo un proyecto firmado por el ingeniero Joaquín Hernández Barraca en 1932. Este proyecto se presenta el año siguiente por el alcalde Baltasar López Ruiz y finalmente el proyecto fue modificado por el arquitecto llanense Luis Casanova Vila en estilo racionalista. La obra costaría aproximadamente medio millón de pesetas y se llevará a cabo en poco tiempo. De hecho, hace el año 35 ya estaría el edificio casi acabado, a falta de instalarle el alumbrado público, y abriría sus puertas en julio de ese año. Comentar como curiosidad que los elementos preexistentes del antiguo paseo pasarían a San Lorenzo. De hecho, hoy en día podemos ver en el paseo de San Lorenzo ese mirador con pilares de piedra y verja de hierro procedente de la antigua plaza de la Coronada. El mercado de Úbeda es un ejemplo de rigor estructural y lenguaje funcionalista, hasta el punto de que fue declarado por la Dirección General de Bienes Culturales como Patrimonio de Movimiento Moderno de la provincia de Jaén y está protegido como BIC. Se declaró concretamente en el año 2006. Es un edificio de planta poligonal con formas muy sencillas, muy lisas y que corresponde, como digo, a un estilo poco frecuente en la provincia de Jaén dentro de ese racionalismo por influencia del ámbito europeo. Es una construcción que merece la pena su protección debido a su estética, por formas sencillas, puras, dentro de lo que es la estética de los años 20-30 europea, y que sin duda pues, merece la pena actualizarlo, conservando lo que es la estructura básica del edificio y actualizándolo para ponerlo a punto para ser mercado del siglo XXI, con, producto, con aprovechando la calidad de sus productos, de sus comerciantes, y dándole un empuje y potenciando su valor turístico y patrimonial. Un edificio protegido, BIC, de estilo racionalista, con protección cultural, patrimonial y una estructura singular, estructura metálica de galpones sin soldadura. Una intervención compleja que dotará de 33 modernos puestos para los vendedores y una planta semisótano que se amplía respecto a la configuración actual y que será de aparcamiento, conllevando una actuación que requeriría de micropilotaje u apuntalamiento, reforzando los pilares, aunque dejando al aire, levitando, dicen los expertos, la estructura metálica mientras se actúa en ese subsuelo. Complejidad, dificultad añadidas que descartan la instalación de actividad alguna en la cubierta del mercado de abastos. Ni mirador, como se barajó, ni restaurante, ni nada por el estilo. Que advierte además a priori de hallazgos arqueológicos que podrían dilatar la actuación, e incluso asimismo que no ignoran la complejidad de la climatización del edificio. En todo caso, en todos los casos, a 2 meses y 1 semana de las elecciones municipales, llegada es, parece ser, la hora
del mercado de abastos de Úbeda, más de 30 años después de sucesivas intentonas desde el Ayuntamiento para intervenir integralmente en el mismo. ¿Esta es la iniciativa definitiva, a pesar de tantos palos en las ruedas como lamentaba el actual equipo de gobierno municipal? ¿Opinan, han opinado en el Pasacalles, a la misma hora en que se presentaba el proyecto prácticamente, de este martes 21 de marzo de 2023, tres exconcejales de distinto signo político, Juan Antonio Espósito, Juan Jurado y Francisco Jurado, el gerente de Alciser, Jesús Casas, y uno de nuestros habituales contertulios, de esos embebidos, que lo son casi todos, por todas esas tradiciones intergeneracionales que unen en torno a Úbeda a los ubetenses, José Ramón López Agulló. El Pasacalles, 21 de marzo, una fecha para los anales de la larga historia hacia la revitalización del mercado de abastos de Úbeda. Comenzamos. No es fácil hablar de algo que tanta gente ha puesto en duda, porque se han hecho intentonas, se ha hablado también de las hojas del rábano, como por ejemplo era el traslado para facilitar todo esto. Eso hizo que también se generasen pues más comentarios en torno a la verosimilitud o no, a que era plausible o no este proyecto de reforma integral, y que ha pasado por muchas fases. La tuya, Juan Antonio. Hace ya, estamos hablando del mandato 87-91, ahí ya se plantea que hay que actuar. Cuéntanos cómo estaba entonces el mercado de abastos. Efectivamente, en la legislatura 87-91 el mercado estaba para cerrarlo. Había muchísimo peligro y estaba para cerrarlo. Entonces el alcalde era Arsenio Moreno Mendoza. Yo era concejal de abastos y conseguimos de la Junta de Andalucía una subvención de 25 millones de pesetas, que fue cuando se le hizo la reforma a todo el suelo del mercado de abastos, y pasamos los puestos del pescado abajo y se hizo toda la obra de abajo, porque así lo entendimos con la reunión que tuvimos, que mantuvimos con los vendedores. Ellos lo vieron de principio, lo vieron bien, se montó un montacargas porque para evitar el acceso desde arriba, bajar abajo por la escalera, se montó un montacargas, en fin, dándole todas las posibilidades a los ciudadanos para que bajaran al mercado de abastos a comprar, y efectivamente eso nos llevó un tiempo. Tuvimos que hacer la obra con el mercado abierto porque parte de los vendedores, por no decir parte muy mínima, a la cabeza su presidente, quería que se pasara el mercado abasto a la plaza Primero de Mayo, y entonces yo lo hice, creo, lo correcto, y es que le dije al presidente que convocara una asamblea en el ayuntamiento, en el salón de pleno, donde estábamos el ayuntamiento y estaban los vendedores. Y efectivamente el ayuntamiento le dio a los vendedores cuál era el plan a seguir para realizar la obra en el mercado abasto. Y luego dijimos la parte que querían los vendedores o la parte que quería el que representaba a los vendedores. Efectivamente, cuando ya se debatió y todo, pues se pasó a votación y todos los vendedores pues dieron la razón al ayuntamiento, que efectivamente se podía hacer la obra sin pasarnos al mercado abastos, porque era muy complicado, no la parte de fruta, porque la parte de fruta no es lo mismo, pero pasar el pescado, la carne y todo al mercado abasto, a la plaza Primero de Mayo, era muy complicado. Y efectivamente la obra se hizo con dificultades, porque cuando tú haces una obra en tu casa también tienes dificultades, pero que se hizo y se reparó la plaza, ya digo, con 25 millones que se consiguieron. Pero que tuvimos muchos
problemas con... Ya, con aquella etapa y con también con las etapa, turbulencias, sí, ¿no? Sí, muchas turbulencias. Bueno, no dejaba de tener rigor histórico, ¿eh? Plantear, vámonos a la Plaza Primero de Mayo, era irse al Paseo Mercado. Y claro, por algo se llama Paseo del Mercado, ¿no? Ahí había un rigor. Otra cosa es que los tiempos cambian. Imagínense si eso fuese un mercado de abastos, qué zona tan magnífica en una ciudad patrimonio mundial se perdería, ¿no?, para el disfrute de propios y extraños, de visitantes. En tu etapa de gobierno, Juan Jurado, también te toca muy de cerca el mercado de abastos, ¿eh? Yo recuerdo aquella etapa en la que también se presenta un bosquejo. Además, vosotros siempre con desde Izquierda Unida, con el sello de lo público, no podía aparecer más que una propuesta, un anteproyecto que llevaba la firma de Mercasa. Sí. Bueno, es que uno tiene la impresión, ahora que ya lo veo con el tiempo, desde la perspectiva que te da el tiempo, este tema, uno tiene la sensación de ser uno de los... Este es un problema, o un planteamiento, o un proyecto, que yo creo que en todas las corporaciones en los últimos 40 años, si se hiciera fuera del ámbito de debate y tal, una encuesta sobre la necesidad de mejorar, desarrollar y hacer que crezca el mercado de abastos, yo creo que habría unanimidad absoluta de todos, independientemente del partido o del planteamiento ideológico que se tuviera. Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo en que el mercado de abastos había que protegerlo, que el mercado de abastos había que desarrollarlo, puesto que era, digamos que... El punto sobre el que debería de pivotar todo el comercio tradicional y de la zona sur y esa un elemento o un antídoto contra esa desertización que ya entonces estaba, cuando yo estaba sufriendo la zona sur y que era una preocupación realmente que había, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Entonces es de estas cosas que está todo el mundo de acuerdo, pero mire usted, han pasado 35 años en ese acuerdo y no ha habido todavía posibilidad. Supongo que por mil razones, que sería extensísimo dedicarle aquí un análisis, pues estamos donde estábamos, o casi donde estábamos, porque yo te voy a decir una cosa, Manolo. Yo, se me plantea que ya por fin hay un proyecto, que ya por fin hay tal, que parece... A mí la primera... el primer sentimiento que tengo es de alegría, decir, joder, por fin, qué bien, ¿no? Claro, inmediatamente uno que ha pasado 12 años en el ayuntamiento, pues piensa, joder, en mayo elecciones. Y ya la esperanza empieza a decir, ojalá no sea eso, hombre, esta vez va a ser la de verdad, ¿no? Pero no, la sombra está ahí, porque es que estos periodos electorales son muy típicos para coger proyectos de esos que nadie ha desarrollado, poner un anteproyecto sobre la mesa. Por eso a mí me preocupa mucho si este proyecto que se va a presentar en una hora, tiene plazos de ejecución, están muy claros cuándo se va a empezar la obra, se va a decir cosas que te digan, no, esto ya va en serio. Es decir, esto no es un deseo que si ahora se cristaliza con más o menos interés porque en mayo tenemos unas elecciones. No, esto ya es algo que está aquí. Miren ustedes, está resuelto el tema económico, está resuelto todo el tema de proyecto, lo que es la ejecución técnica del proyecto, y está tanto que, mire usted, tenemos aquí unos plazos, la obra se va a presentar en tal, hay unos plazos para hacerla que son esto y esto, de tal manera que en fecha tal, más o menos, podemos decir que Úbeda tendrá ya un mercado de abastos del siglo XXI. Entonces, bueno, yo tengo que decir que en estos instantes me muevo entre la esperanza, el deseo profundo de que eso salga adelante, ¿verdad?, porque me parece que es muy necesario en todos los sentidos. Y una pequeña duda, que en fin, espero que no sea más que eso, más que una duda de persona mayor ya, ¿no? Ya. Y de miedo de persona mayor, que no sé si, pero ahí está, ¿no? No lo puedo decir que no esté. Ahora, mi etapa. Bueno, pues mi etapa fue pues esto. Pues efectivamente, en aquella etapa se seguía viendo la necesidad, quizá más acuciada ya entonces, porque
Me acuerdo que aquel problema de la desertización de la zona sur se debatió muchísimo en comisiones, lo debatíamos cada partido. ¿Por qué? Pues porque Úbeda se estaba quedando, había una emigración al norte tremenda. Me acuerdo que estaba el tema de los colegios públicos y de los colegios que se estaban colocando todo arriba y que abajo no quedaba nada más que el matemático Gallego Díaz, hecho un pequeño gueto, y el Francisco de los Cobos, que prácticamente está. Es decir, todo invitaba a irse a la gente a la zona norte, desertizar la zona sur, todo el comercio tradicional de la zona sur quedaba destrozado, y se veía que el motor de la recuperación de esa zona sur podría ser el mercado de abasto. Y es que ahí yo creo que había pocas discusiones y que todos coincidíamos en la necesidad. Y con esa perspectiva, luego teníamos otro problema, y era el colectivo al que ha hecho referencia antes, al que tú has hecho referencia antes, el colectivo de los vendedores, ¿verdad?, del mercado de abasto. Un colectivo tremendamente heterogéneo, con el que yo tuve muchísimos dolores de cabeza, porque eran muchas voces, eran muchos intereses. A veces se confunde, muchas veces en estos proyectos colectivos se confunde el interés individual con el interés colectivo. Cada uno tiene su interés. Efectivamente. Si había una treintena, sí, 40, pero el problema el problema, que quizá ahora también lo haya, no sé si en los mismos nivel que había ahora. Son menos, por desgracia. Claro, claro. Entonces, algunos el problema menos, que sí. Había entonces es que era muy difícil convencer a la gente de que tenía que anteponer el proyecto global colectivo sobre los intereses individuales, porque al final eso acabaría repercutiendo en positivo también sobre los intereses individuales. Y de hecho, en las reuniones que yo como concejal de abastos tuve con los técnicos de Mercasa en Madrid, me decían, y estuvimos viendo ejemplos de 1000 ciudades que se habían cometido, es decir, uno de los problemas que vaya a tener es el colectivo de vendedores. ¿Por qué? Porque hay que aunar una serie de tal, y aquí el ayuntamiento tiene que ser diligente. Estamos, tiene que ser diligente, y si tenéis claro el proyecto, este es el mercado de abasto que queremos. Y ahora que se sume el que quiera sumarse en este. Pero claro, si empieza, bueno, vamos a intentar que sea el acuerdo de todos, pues un problema. Nosotros hicimos un anteproyecto, que es Mercasa, del que no se sabe, y yo no sé por qué no se sabe, porque ese anteproyecto debería de haber servido para ahora pasos que se van a dar, ya estarían estudios hechos, porque se hicieron estudios de aparcamiento, estudios de todo tipo, que estaban en ese proyecto, que el Ayuntamiento de Úbeda invirtió 8 millones de pesetas, y que ha desaparecido, no sé por qué, ni en qué cajón andará. Entonces, bueno, pues ahí se quedó, no se volvió a retomar, y bueno, ahora parece que se retoma con más o menos seriedad, sí, el tema. ¿Cómo acometer la gestión a partir de la rehabilitación integral? Miren, esa complejidad con los detallistas se planteó con anterioridad, y pensaron en una fórmula, un adjudicatario privado, comercial, que recibiría la encomienda de gestión a partir de la asunción de la propia inversión o buena parte de la inversión. Otra cosa es el dinero que pudiera llegar de otras administraciones públicas, pero la inversión mayor, que luego se tradujera en años de concesión en el canon de distintos años. Sería ese quien gestionaría y ordenaría, organizaría el funcionamiento interno, incluidos los vendedores actuales del mercado de abastos. Esa fórmula, por las sucesivas crisis económicas, no acabó de concretarse. Y ahora volvemos a una fórmula plenamente pública. Ya, en principio, ese proyecto básico que se presenta en apenas unos minutos tiene un coste, creo recordar, de 177.000 euros, pero eso no es nada si comparamos toda la inversión que luego se tiene que llevar a cabo para superar los 3 millones y medio de euros. Paco, Francisco Jurado, el Partido Popular, 3 mandatos, hablaba de 3 mandatos, estuvo Juan Jurado en la Corporación Municipal. El Partido Popular gobernó durante 3 también. Tú estuviste en los 3, ¿no? Desde diferentes perspectivas, en principio siempre en Hacienda, ¿eh? Y sabías que la pasta había que ponerla desde el ayuntamiento. ¿Hasta qué punto tú, sé sincero ahora, pensaste en algún momento
que esto era viable? Bueno, vamos, yo, frente a lo que acaban de exponer tanto Juan como Juan Antonio, evidentemente el Partido Popular es de todos sabido que, aunque siempre para, como ha dicho Juan, para cualquier fuerza política que ha gobernado el ayuntamiento, era un tema preocupante o un tema sobre el que había que actuar, pero evidentemente el Partido Popular nunca abanderó, yo al menos no lo recuerdo en los programas electorales, nunca abanderó este proyecto, digamos, de una forma prioritaria, ¿no? Un proyecto, digamos, que fuera, que se pusiera en el primer lugar, ¿no? Y no por nada, sino posiblemente, yo por lo que recuerdo, por eso, por las dificultades económicas que esto tenía, y porque indudablemente también en el Partido Popular, también ya durante estos años, ya se notaba cómo la propia iniciativa privada, la propia población, va marcando, aunque el ayuntamiento vaya marcando, crea que marca siempre los pasos, pero la iniciativa privada y la población también marca una serie de circunstancias, una serie de tendencias, y efectivamente se estaban empezando a abrir. Yo recuerdo que se abrió el entonces Carrefour, se inauguró en la primera etapa que yo estuve de concejal, me acuerdo, un mes de septiembre, se inauguró el centro comercial, que ahora es Carrefour, y empezaron a desarrollarse una serie de cuestiones que efectivamente cambiaron la fisonomía comercial y las tendencias comerciales de Úbeda, ¿no? Y eso era pero partido, siempre se le otorgaba el Partido Popular, un derecho que yo adquirido recuerde, en la a última, los, en, a los vendedores. Sí, en la última corporación que yo estuve, bueno, pues hizo una intervención de paso, que era simplemente pues para intentar algo menos... En esta menos, última. Menos importante, no, en la anterior. Del 11 al 15. La que yo estuve, del 11 al 15. Que simplemente lo que vino a intentar solucionar un poco, donde ahora se ha intervenido otra vez bajando los techos, que era un poco, bueno, pues intentar que aquello no estuviera tan desangelado y, bueno, por lo menos algunas puertas que cerraran, en fin, en un espacio que hay que reconocer que, teniendo en cuenta el avance de los tiempos, pues ya se quedaba, daba mucho que desear. Pero indudablemente, dicho lo que he dicho, de que, lo cual no quita que no haya sido algo en lo que intervenir importante para cualquier corporación municipal, lo que está claro es que para este equipo de gobierno, que lleva ya casi 8 años gobernando, sí ha sido un proyecto, digamos, prioritario. Y eso no es que lo diga yo, eso lo dice que es el número uno, el ordinal número uno del programa electoral del Partido Socialista de las últimas elecciones municipales que se hicieron en mayo del 2019. Es el que aparece en primer lugar, el primero, ¿no? El proyecto de reforma integral del mercado de abastos. Y no sé yo muy bien este camino con tantas dificultades, o no sabemos si dificultades, pretextos, con tantos cambios. Ha habido 2 años también de pandemia, quiero sí, decir. Sí, ya, pero... Tú lo planteas en el programa electoral del 19 y vienen 2 años de pandemia. Sí, por supuesto que ha habido años de pandemia, pero lo han venido para otras cosas. Sin embargo, hay otros proyectos que se han sacado. Este, ¿no?, tenía envergadura, ¿eh? De hecho, yo... este proyecto realmente, yo no lo, es que lo vea gafado. Yo creo que se trata de un proyecto que, al día de hoy, desde mi modesta opinión, que es un proyecto que políticamente ya hay un empeño en que tiene que salir sí o sí, y de hecho yo estoy convencido que saldrá. El cuándo no lo hay sé. Hay más garantías jurídicas. El cuándo no lo sé, y saldrá por una razón. Eres jurista y estás viendo, por ejemplo, saldrá, que hay un préstamo firmado, sí, con una entidad. Eso, efectivamente. O sea, eso no te lo y vas saldrá a por una razón, tratas. Porque está el dinero, digamos, prácticamente, casi al menos lo que es la aportación municipal. Hay ya un proyecto. Hay un proyecto para el traslado que además coincide exactamente con el proyecto de Cádiz y de Huelva. Una carpa grande con 25, 30, 35 módulos, climatización. Es decir, es que no es que estén inventando la pólvora, es que esta pólvora ya existe en otros lugares. Pero, bueno, yo lo que yo siempre he venido sosteniendo en esto, cuando hemos hablado en otras ocasiones, ¿sí?, en este mismo programa de esto, ¿sí?, es que a veces, cuando ya pasa tanto tiempo, que a veces ya un proyecto puede quedarse ahí por una cabezonería política, y a lo mejor ya hemos dejado pasar, y digo hemos, ¿vale?, porque aquí todos hemos dejado pasar tanto tiempo, que yo creo que el relato de hechos de esto nos lo viene dando. Es decir, tú mismo lo acabas de decir. Primero, sale como un proyecto para un adjudicatario privado. Y en la propia anteproyecto,
que se publica, precisamente, qué casualidad, en marzo de hace 4 años, es cuando se publica en el BOP el anteproyecto de esta asociación integral, ¿no? Otra coincidencia, ¿no? Es que el hombre siempre tropieza más de 2 veces la misma, pues esto, los periodos electorales son los periodos electorales. Entonces, claro, lógicamente quedan 2 meses para elecciones. Pero es que justo, si nos vamos a la prensa, yo lo he cogido hoy, marzo, 29 de marzo de 2019, el anteproyecto del mercado de abastos ya está en el BOP. Esto ya, el anteproyecto es una reliquia histórica, porque ya no tiene nada que ver. Ese anteproyecto hablaba de una adjudicación privada, tenía un presupuesto más bajo, pero bueno, pero hace 4 años también se ponía encima de la mesa. Yo lo que creo, sinceramente, que es la idea que quiero trasladar, es que aquí han ido surgiendo una serie de inconvenientes. Primero, esa adjudicación privada no colaba. Es decir, el mismo anteproyecto, este del que estamos hablando, decía que se habían mejorado las condiciones económicas para las empresas interesadas, hasta el punto de duplicar el beneficio industrial, reducir el canon. Es más, se le dirigió a más de 30 empresas, me imagino que de todo el ámbito nacional. Nada. No venía, no se presentaba nadie. Claro, ya evidentemente, visto que eso por ahí no puede ser, pues nada, ahora yo hago un proyecto 100% público a mis costillas, y ahora yo el ayuntamiento, 4 millones de euros para construir ya sin gestión privada, ya para que siga siendo un mercado de abasto municipal. 4 millones de euros. Pero la realidad es que ha ido pasando el tiempo, y el mismo anteproyecto lo dice en su memoria. En el año 2015, que en este caso coincide que el Partido Popular dejó el ayuntamiento, había 37 vendedores. Y actualmente hay 23 o 24. Quiere decir que el tiempo va pasando, las circunstancias van haciendo que todo cambie, pero sin embargo se está ralentizando un proyecto que, si realmente, digo yo, si fuera tan importante, si no se le hubiera dejado, no se hubiera dejado atrás frente a otros, o no hubiera surgido en cada momento un inconveniente. Acaba la hora de la calle Corredera, no, pero ahora no puede ser. Ahora el local de la calle Andalucía tampoco. Ahora viene la oportunidad de la antigua cárcel. Ahora la antigua cárcel tampoco, porque hay que hacer otra obra, otra intervención en otro vial. Hasta que no acabe esa intervención, no puede haber traslado. Si no hay traslado, no pueden empezar la obra, evidentemente. Porque independientemente de este pilotaje que tú me estás diciendo, estas cuestiones técnicas, parece un poco complicado iniciar una obra de este calibre y una reforma integral de un espacio si evidentemente permanecen los vendedores dentro. Con lo cual, esto al final, yo lo tengo que decir así de claro, un marzo más delante de unas elecciones es otro nuevo paso que se da, que se lanza a la opinión pública para decir ya esto está casi hecho. Y efectivamente, yo no lo voy a negar, que a la altura que estamos ya con el dinero y con todo, se terminará haciendo. Ahora, la pregunta del millón es, cuando esto se haga, vamos a ver qué repercusión económica tiene. No para los vendedores, que son los que estarán deseando, evidentemente, sino qué repercusión económica o qué repercusión tiene para los hábitos de la ciudad y para los propios ubetenses. Porque a lo mejor, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero creo que llegamos un poquito tarde. Bien. Claro, eso es siempre difícil, Jesús, ¿eh? Porque es verdad que hay que confiar, pero si una entidad que ha sido galardonada por su apuesta en el impulso de una entelequia, que siempre lo es en todos los centros históricos, donde el mantenimiento, el sostenimiento y sobre todo la preponderancia del comercio es muy compleja, que son los centros históricos, ¿no? Donde parece que se queda turismo, apartamentos, alojamientos, es una ciudad histórica, pero desaparece la actividad. Sin embargo, a unos gustará más, a otros menos, la Corredera de San Fernando se ha rehabilitado. Y era fundamental. Y ahora el mercado de abastos viene a completar todo esto. Tú ya tienes también trayectoria, has conocido prácticamente, se cumplen 25 años de la asociación, de los 25, tú llevas casi los 25, ¿no? Uh-huh. O sea que puedes dar fe de todos los proyectos que se han ido sucediendo en torno a esta rehabilitación del mercado de abastos. Yo no sé si coincides conmigo en que esta parece que tiene 3 pilares de los que carecía antes, ¿no? Sí, Manolo, lo que ocurre, yo quizá, si me permite, me gustaría hacer una pequeña introducción, y es porque nosotros pensamos que históricamente el momento, digamos, que se
que se perdió, por decirlo de alguna forma, para haber acometido una reforma integral y con todos sus efectos, es, siguiendo el razonamiento de Juan, cuando la población de Úbeda empieza a desplazarse hacia el norte, que es cuando nace Alciser. O sea, Alciser nace de la necesidad de los comerciantes del centro de que se estaban quedando sin público objetivo. Las construcciones se estaban haciendo por el nombre, por el norte, se está abriendo un gran centro comercial. Todo eso hace que la gente apueste, que la población apueste por el norte. Entonces, quizá ese fue el momento histórico donde se perdió la oportunidad de hacer un gran proyecto de reforma del mercado de abastos, porque se daban las circunstancias objetivas de población, de apertura de comercio, para haberlo realizado. Tenemos que tener en cuenta también que siempre no me gusta hablar de la última oportunidad, porque parece algo quizás demasiado drástico, pero sí es verdad que estaríamos ante una gran oportunidad. Yo prefiero llamarlo así, más que la última, pero sin duda una gran oportunidad. Y hay un dato objetivo que ya se ha manifestado antes. A día de hoy son 23 establecimientos los que quedan allí. Un traslado ha de hacerse con las suficientes garantías y sobre todo con la suficiente proyección de futuro para que esos 23 o más vuelvan a ese mercado de abastos para seguir desarrollando su actividad. Se van a construir 33 módulos. Yo creo que con eso nuevo va a traer también a gente que no está ahora. Que actualmente hay 23, es lo que quiero decir. Cuantos más vengan, por supuesto, mejor, porque de lo que se trata es de crear actividad económica. Pero sí es verdad que durante todos estos años, quizás el mercado de abastos, y ya se ha apuntado también aquí por mis compañeros de esta tertulia en el día de hoy, no se ha considerado nunca el mercado de abastos como algo prioritario de la ciudad. Y ahí es donde entendemos que ha estado el problema. Porque claro, el mercado de abastos, el problema es de los vendedores. Mire usted, el problema claro que es de los vendedores, porque son los que en un primer plano se están ganando la vida con eso. El primer problema lo tienen ellos. Pero el segundo problema lo tiene la ciudad de Úbeda. La ciudad de Úbeda, que está permitiendo que una actividad económica importante como la que se desarrolla en el mercado vaya diluyéndose, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, no han existido corporaciones que de verdad lo hayan considerado como un problema de ciudad. Entonces, por eso es por lo que llevamos 30 años con los parches famosos que estamos diciendo. ¿Y a eso qué pasa? Que se le ha juntado también, lamentablemente, la actitud muchas veces condescendiente de los propios vendedores del mercado de abastos, que se le presentaban proyectos. Yo he escuchado desde el paseo del mercado, en la corredera también se habló en su momento de poner allí la misma carpa, bueno, el mismo sistema de carpa, en los silos, con la idea de nos trasladamos a los silos, creamos una clientela que luego cuando volvamos la atrayamos. O sea que ha habido muchos intentos, pero la propia idiosincrasia del vendedor del mercado de abastos hace que cuando el proyecto estaba prácticamente definido y prácticamente terminado, nosotros desde Alciser le constituimos una sociedad limitada para que le sirviera de explotación. Merúbeda. Y eso, estaban los estatutos, se hicieron los estatutos, se hizo una aportación económica, una cuota por parte de cada uno de los vendedores, que se abrió una cuenta en una sucursal bancaria de esta ciudad. O sea que estaba todo. Pero en el último momento siempre llegaba alguien, lamentablemente, en demasiados casos, desde dentro del mismo mercado, que decía, esto vamos a empezar otra vez desde el principio. Y claro, yo entiendo que a personas que no son profesionales de la gestión, que ya le ha supuesto un esfuerzo el decir, oye, me tengo que mudar, tengo que hacer esta inversión, tengo que salirme de aquí, todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando en la tarde de hoy, entiéndaseme la expresión, somos animales de costumbre. El cambiar cuesta, y el cambiar a personas que están desarrollando una actividad en unas condiciones muy concretas cuesta. Y si
cuando lo tenemos todo organizado, siempre aparecía alguien que decía, no, porque esa parte del proyecto, eso teníamos que cambiarlo, ahí se producía un cortocircuito. O sea, yo he presenciado reuniones donde estaba todo para continuar, con, por ejemplo, con Merúbeda, y que se produjera una intervención que generaba dudas en el resto de compañeros, y ya todo el mundo para atrás. Y entonces eso empalmaba con que llegaba el ayuntamiento de turno, entiéndase, y decía, bueno, pues entonces, en vez de esto, lo que vamos a hacer es arreglar esto un poco. Y así nos hemos llevado 30 años. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer, como se suele decir muchas veces. Y la oportunidad, insisto, más que la última, me gustaría hablar de una gran oportunidad, porque por la propia dinámica comercial de nuestra ciudad, los que salen, tenemos que procurar entre todos que vuelvan. Este proyecto de rehabilitación integral del mercado de abastos de Úbeda evoluciona en el tiempo, en estas tres décadas, tanto como la propia morfología sociológica de Úbeda y comercial, incluso como destino turístico. Eso fue fundamental y marca un punto de inflexión. Es la misma propuesta de mercado de abastos que lideraban los propios vendedores, los detallistas, antes de 2003 y después de 2003. Porque evidentemente la corredera de San Fernando, antes de la declaración de Patrimonio Mundial, de la inscripción de los sitios de Úbeda Baeza en ese listado de sitios protegidos de la UNESCO, Patrimonio Mundial, cambia sustancialmente. En la corredera, ahora con la rehabilitación integral, se habla de proyectos de alojamientos turísticos, algo impensable. Cuando se hizo la reforma de la calle Real, no se esperaba que la calle Real fuera la milla hostelera de oro de Úbeda, todo a partir de Patrimonio Mundial. Ahora hay un proyecto de mercado de abastos que nada tiene que ver con el de los años 90 del siglo pasado. Hay un proyecto donde ya no lideran los vendedores de abastos, sino que tienen un derecho adquirido y, por tanto, un sentido de continuidad reconocido por parte del titular, que es el ayuntamiento. Vais a continuar en el nuevo mercado, pero hay un mercado ya que se habla también de ocio. En el propio proyecto básico que se ha presentado, queda para los anales este 21 de marzo de 2023, se habla ya de proyecto de ocio. No, es un proyecto de mercado de abastos tradicional y a la vez gastronómico y de ocio, que es un concepto diferente, José Ramón, y que conocemos, y que todos sabemos lo que es el mercado de San Miguel, o lo que es el mercado de la Victoria en Córdoba. Es un concepto diferente, donde el turista sí se va a ver, va a ver que hay un sitio, y el ayuntamiento a partir, claro, no ha conseguido que nadie ponga los 3 o 4 millones de euros, la crisis, primero una, después otra, pero sí ha logrado, asumiendo a él la inversión, de que igual después sí aparezcan y salgan a concurso la gestión, y si aparezca una empresa que pague y organice todo aquello, ¿no? Sí, yo la verdad que, escuchando a mis cuatro compañeros, creo que todos han ido enlazando opiniones muy similares, ¿no? De Juan Antonio, que decía en su momento la diatriba que tuvo con los vendedores del mercado de abasto y con sus dirigentes, con el parcheo que ha sido en su momento necesario, que es una obra de urgencia, porque si no se caía. Como dice Juan, que estuvo también en primera línea y que hizo un proyecto ya en su momento muy interesante, y que le pidiera que haya un mercado del siglo XXI, o Paco, que dice efectivamente, y creo que lo uno con Jesús, de que no terminó de haber una gran voluntad al respecto. Ha habido muchos parches, ha habido muchos palos en la rueda, políticos e incluso del mismo detallista. Yo, si hacemos un poco de memoria, ¿no?, al hilo de lo que dice José Manuel Almansa, ¿no?, yo tengo ese recuerdo. Aquí vengo como ciudadano, ¿no?, se recuerda bajar con mi madre al mercado de abastos a comprar, ¿no?, ayudar a subir el carro de la plaza por la corredera, ¿no? Un recuerdo cariñoso de saber cómo se llamaba el vendedor, cómo te llamaba. Incluso los veo a muchos ya viejos y mayores por la calle y te saludan. Eso es un recuerdo afectivo. Ya pasados los años, llegado hasta la altura del siglo XXI, sí es cierto que esa rehabilitación integral del mercado de abastos, como un gran auditorio para la ciudad, como más plazas de parking subterráneos, son grandes asignaturas pendientes que tiene esta ciudad hace mucho tiempo. Pero bueno, y están ahí, que van pasando, ¿no?, como la falsa moneda de mano en mano. Ahora parece que estamos, como apuntaba Juan, o como dice Jesús, ante una oportunidad histórica o definitiva. Es decir, en el sentido de que ha evolucionado mucho la ciudad, los modos de comercio, pero ya somos una ciudad patrimonio mundial, somos centro comercial abierto, ha habido una gran intervención de la calle Corredera,
evidentemente, digamos que como a la línea nacional se le pone encima el perejil evidentemente es el mercado de abasto. Eso es fundamental, porque es que es un elemento eso de vertebración y de que en el siglo XXI tengamos un espacio en ese eje, ¿no?, que tiene toda la zona del barrio de Alfarero, en la Plaza Monumental, bueno, para que te haya modernidad. Como tú me dices, no ha habido valentía empresarial por las circunstancias que estamos atravesando. El ayuntamiento carga sobre su espalda esa ejecución, pero bueno, puede ser que en el futuro haya gente que se apunte a un posible caballo ganador de ese mercado abasto, ojalá. Hecha ya la obra, todo es bonito, tiramos para adelante. Pero sí es cierto que es muy importante que ese mercado abasto esté hecho, porque es la gran finalización de esa zona, de ese espacio. Yo lo veo así. Evidentemente, aquí hay doctores en la iglesia que ha vivido en su respectivo mandato y Jesús, por sugerencia del comercio, conoce la intrahistoria. Yo no la conozco, yo hablo simplemente como ciudadano, como una persona que tiene un recuerdo muy afectivo del mercado de abasto. Y como yo, posiblemente el común de los mortales, por lo menos de cierta edad, los otros ya tienen un recuerdo de las grandes superficies. Yo creo que eso sería muy importante y muy bonito, rehabilitarlo y reconstruirlo, y esperemos que, bueno, como dice Paco, que seguramente sea ya un proyecto definitivo y que no sea flor de ese día electoral, ¿no?, que ahora todos vendemos mucho siempre en campaña electoral, todas las partes, por supuesto, ni uno ni otro, sino todo, eso es así. Y creo que deseo que, pues bueno, sea en el tiempo que haga falta algo razonable y la gran coronación de ese eje corredera, comercial, histórico, artístico que tiene la ciudad de Úbeda, como tú dices, con un enfoque ya moderno, como son otros grandes mercados en grandes ciudades. Un proyecto que ya está conociendo la sociedad ubetense en esta jornada del día 21, y yo os quiero plantear como segunda intervención precisamente ese nuevo modelo. Era inconcebible pensar, cuando había pues de todo, una empresa de tintorería, lavandería, había una sombrerería, había una sastrería civil y militar. Hablo de la calle Real. ¿Quién puede pensar a partir de 2003 cómo cambia el modelo y resulta que todo acaba poblado de empresas de servicios turísticos, hoteles, algunos de lujo, restaurantes, cafeterías? Todo mirando hacia el turismo. Es una proyección diferente, por eso el mercado de abastos que conocíamos ya no es el mercado de una ciudad patrimonio mundial, es otro concepto diferente. ¿Podemos asistir a ese futuro absolutamente distinto para el mercado de abastos de Úbeda, del Paseo de la Coronada, Juan Antonio? Bueno, yo primeramente quiero decir varias cosas, ¿no? Aquí dice Jesús que no ha habido corporaciones que se han dedicado o que han querido verdaderamente hacer la obra. Yo tengo que decirle que no, porque a las pruebas me remito. En el año 2015 había una subvención por el plan Jessica, que fue entrar. Ya tenía el proyecto Marcelino hecho y fue entrar Pepe Robles, y esa subvención de plan Jessica automáticamente el señor Robles renunció a ella. Por lo tanto, sí estamos hablando de que el PSOE tenía la intencionalidad de cambiar el mercado de abastos. Bueno, esa precisión queda, pero es que quiero consumir el tiempo que queda en hablar de futuro. Pero ya ha quedado la precisión, la aclaración. No puede hablar de futuro porque hay cosas que no se puede dejar al aire. Vale. Porque aquí el PSOE se ha llevado muchísimos palos en la rueda por el PP fuera de los plenos y de personas ciudadanas de a pie, muchísimos palos en la rueda para que esto se pudiera ejecutar. Y se ha llevado muchos palos con el local que se habló y ha tenido todo lo que ha tenido. Que no lo digan a nosotros. Efectivamente, Jesús lo sabe y tú lo sabes, Manolo. Entonces no se puede pasar todo esto por alto y decir vamos al futuro. Es que habrá que decirle a la ciudadanía, porque como también dice el amigo jurado, los dos, que estamos hablando de elecciones, no. A la ciudadanía hay que decirle que el PSOE de Úbeda inició el proceso antes del 95. Había los problemas que había, salió, como tú bien has dicho, para que lo pudiera gestionar una empresa privada, se quedó desierto. Luego,
También hay que decir que tenemos la suerte de que el ayuntamiento se ha hecho dueño o ha comprado lo del parque de bomberos. Y también la antigua cárcel. La antigua cárcel. En tu época fue parque de bomberos. Los que apostaron al ayuntamiento, ahora se necesita 160.000 euros para las carpas que no estaban contemplados en los presupuestos que se acaban de aprobar. Entonces, al no haber partida para eso, tiene que haber un pleno y crear una partida nueva. Bueno, con esa cantidad. Entonces, lo que yo quiero decir que es que lo que se iba a pagar en la confluencia que hay en Andalucía, pero, Vicente del Pilar, que era, lo que yo quiero decir es que se dilata el tiempo, pero no por culpa político. Ni viene a decir que coincide en marzo porque hay elecciones. No. Ya. El Ayuntamiento de Úbeda, gobernado por el PSOE, lleva desde el 2011 con el tema de arreglar el mercado de abasto. Ahora, los problemas que se están encontrando. Y además, y termino, Manolo, termino. En el último pleno, la intervención del portavoz del PSOE se lo dejó muy claro al portavoz del PP. Que en los plenos dicen una cosa y sobre el mercado de abasto y después, por fuera, ponen todos los palos que puedan para que la Toni no pudiera desarrollar, digo la Toni como alcaldesa, para desarrollar este proyecto. Bien. Juan. Sí, yo sí voy a hablar de futuro. Bien. A ver, estoy plenamente de acuerdo en que el nuevo mercado de abasto, si ojalá esa realidad se lleva a cabo, no puede ser ya el mismo que se pensó hace unos años, evidente. Pero me vaya a permitir que haga alguna precisión. Yo no creo que sea... Hay que guardar un cierto equilibrio. Un equilibrio que creo, desde mi punto de vista como ciudadano, no se está guardando ahora mismo en lo que es el desarrollo del centro histórico. El centro histórico, cuando uno baja un jueves, un viernes, un sábado, es un centro histórico, y cuando uno baja un lunes, un martes, un miércoles, es un desierto. El centro histórico se está convirtiendo en un escenario artificial para el turista. El centro histórico se está encareciendo bestialmente. Vayan a preguntar alquileres. Eso está ocurriendo en muchas ciudades a los que ya le están poniendo coto. Porque claro, en el centro histórico, ¿qué está ocurriendo? Me sale mucho más rentable arreglar la casa que tengo, hacer apartamentos turísticos, y lo que ganaría en dos meses en un alquiler de la casa, ahora lo gano en un fin de semana alquilándoselo a turistas. Con lo cual, el que quiera vivir en el centro histórico, imposible, no puede pagar. ¿Qué pasa? Que el centro histórico se nos está desertizando de ciudadanos ubetenses. Es decir, estamos creando un espacio, haciendo un escenario para turistas, exclusivamente. Ahí hay que hablar de equilibrio. Es decir, revitalizar el centro histórico no puede ser revitalizarlo a base de turistas, porque los únicos negocios que se van a crear son bares para turistas, restaurantes para turistas, hoteles para turistas y tiendas de recuerdos para turistas. Pero ¿y el resto de la semana que no vienen los turistas, las personas y los ubetenses que viven, dónde están? Revitalizar un centro histórico, desde mi humilde punto de vista, es darle vida para los propios ciudadanos, que sean los propios ciudadanos los que lo disfruten y tengan iniciativa en esos centros históricos, y que el centro histórico el lunes tenga vida, y que esa vida se le dé por los propios ciudadanos, no porque vengan más turistas o menos. Si eso lo trasladamos, esa imagen, al nuevo mercado de abastos, estaríamos, desde mi humilde punto de vista, equivocándonos. El mercado de abastos que se haga ahora, creo que además tiene posibilidades inmensas para diferenciarse de las grandes superficies. Un mercado de abastos que en los productos frescos, en los productos tan, puede vender productos ecológicos, productos de cercanía, productos, y además ser competitivo y con los precios. Y hoy la alimentación tiende, termino ya, a ver más la calidad que la cantidad. Es decir, que nosotros no vamos a competir con las grandes superficies en cantidades, no, pero vamos a competir en calidades, en productos de cercanía, etcétera, etcétera, y echar un poco de imaginación. Eso sería un mercado de abasto, no pensando tanto en el turista, sino pensando en la ciudadanía y en la educación de la ciudadanía. Esa es mi opinión. Gracias, Juan. Paco. Bueno, yo antes de dar mi matiz de futuro, siempre saber que lo hago con mucho cariño, Juan Antonio, que me hace gracia porque cuando más años gobierna su partido, el Partido Socialista,
más justifica que las cosas no las logra el Partido Socialista por culpa del Partido Popular. Y digo yo que eso suena un poco a cuento chino, ¿no? Porque 16 concejales, mayoría absolutísima, 13 concejales los 4 años anteriores frente a 5, realmente qué piedra en el camino puede poner Juan Antonio el Partido Popular. Yo creo que simplemente es, a veces hay que reconocer también pues las piedras en el camino, pero también es decir realmente quién las pone o quién no las pone. Desde luego el Partido Popular te puede asegurar que no es el culpable de que en 8 años de gobierno socialista, como he dicho yo, siendo su prioridad número uno, yo tengo aquí el programa electoral, de su programa electoral, el mercado de abastos, no se puede decir que una oposición con 5 concejales tenga la culpa de que un proyecto no se haga. Yo creo que hay que mirarse un poquito más adentro y a lo mejor hay cuestiones de incapacidad política o de circunstancias que hay que tener en cuenta. Porque, hombre, yo creo que nuestros oyentes lo están viendo. José Manuel Almansa ha hecho una excelente posición histórica. Si en la Segunda República Española el interés del ayuntamiento era tal y se tardó 3 años en construir un mercado en aquellos tiempos, lógicamente, creo yo que si lo trasladamos 80 años más tarde, no hacen falta todos esos años para llevar a cabo un proyecto, creo yo, Juan Antonio. Era una escombrera, ¿eh? Era de una escombrera. Luego, aquí también. Luego, también es muy bonito dar noticias. Yo siempre escucho esos más de una treintena de empresarios que no licitaron es por la crisis económica en este país. No continuamos teniendo crisis económica, aparte de la del 2008, sí. No creo yo. A lo mejor es por la crisis económica o a lo mejor simplemente porque es que es algo que económicamente no le renta a ninguna empresa. Y en cuanto al futuro, evidentemente, desgraciadamente, Juan, aunque te doy la razón en parte, que efectivamente los cascos históricos tienen el peligro de convertirse en espacios temáticos, yo particularmente, en mi opinión, pienso que este proyecto se va a culminar. Va a tardar, porque ahora hay que hacer la otra intervención en la avenida, hay que llevarse a los. Hay que hacer esta obra, que tardarán, esperemos que no haya problemas arqueológicos. El edificio se construirá, suponemos que se construirá. Pero indudablemente el futuro del mercado de abastos, después de todo el tiempo que se ha dejado transcurrir, pasa inexorablemente o inevitablemente, desde mi punto de vista, por compaginar un mercado de abastos tradicional con una oferta turística como la que se está diciendo aquí, similar al mercado de San Miguel, al mercado de Málaga. ¿Por qué? Porque evidentemente si no, yo me parece a mí que económicamente jamás sería Yo estoy de acuerdo productivo. Con eso, pero hay que tener un equilibrio. ¿Sí? Es lo que yo claro. He dicho, hay que tener un equilibrio. Jesús, pues nosotros apostamos por el desarrollo sostenible en todos los sentidos de la ciudad, y un desarrollo sostenible pues conlleva que el mercado de abastos, por supuesto, siga existiendo con los matices de modernidad, de amplitud, de actividades que le queramos hacer, pero que lógicamente es algo propio, algo de la idiosincrasia de la ciudad que nunca se puede perder. Y sí me gustaría aprovechar esta oportunidad para desde Alfiser trasladar nuestro reconocimiento absoluto a los vendedores del mercado de abastos, que lo están pasando realmente mal, que tienen ahí una fuerza de voluntad y una convicción en su proyecto, que son merecedores de que esta vez sí la cosa sea perfecta. Sería maravilloso, ¿no? Y que además todo se resolviera, porque la gente que ha dejado de comprar cada sábado, por ejemplo, en el mercado de abastos, ha echado en falta, pues eso, mayor disponibilidad de espacios, un aparcamiento que hubiera formado parte también de la planta baja, de sótano, etcétera, etcétera. Y todo eso puede llegar de alguna manera con este proyecto de rehabilitación integral. Claro, lo que se busca efectivamente por los nuevos modos de comercio es la comodidad, que yo pueda llegar con mi vehículo y pueda aparcarlo y coja un ascensor, suba y cargue un carro y lo baje y me vaya. Efectivamente, en ese sentido, la accesibilidad al mercado de abastos cada vez es más complicada. Antiguamente nuestra madre, nuestra abuela bajaba, yo mismo, con el carrillo por la cordera, todavía se ve algunos ya esporádicamente, pero hoy día la forma de comprar es otra. Por tanto, hay que darle esa visión moderna y de equilibrio. Yo estoy de acuerdo con Juan también, de que es un mercado de Úbeda por Úbeda para los betenses y, por supuesto, para los que vengan con ese, como dice también Paco, con esa dualidad. Por supuesto, y para que sea lo más atractivo posible, tiene que tener eso, una buena calidad, un buen atractivo y un buen servicio y una buena accesibilidad para que efectivamente los modos,
los tengamos otra vez el chip, cambiarlo y bajar a esa corredera que está magníficamente rehabilitada y restaurada dentro de un eje histórico-artístico, pero que no sea, como bien decía Paco, un parque temático solamente, sino que también el ubetense baje el martes o el miércoles a comprar al mercado abasto y encuentre calidad y cercanía. Marquemos en la historia reciente esta fecha del martes 21 de marzo de 2023. Confiemos en que también marque un antes y un después, independientemente, es una pequeña abstracción que es muy compleja en este momento, de esos 2 meses y una semana que quedan para depositar el voto en la urna de los comicios locales, de las elecciones municipales. Si es por esas prisas para cumplir una promesa electoral, bienvenidas esas prisas si finalmente sirven para materializar el sueño de muchas corporaciones municipales sucesivas, de 2-3 generaciones de ubetenses que esperaban esa revitalización de su plaza de abastos, de su mercado de abastos. Seguiremos hablando de cuestiones de este tipo de Úbeda aquí en la radiotelevisión ubetense en el Pasacalles. Gracias a los 5, gracias también a nuestro historiador y gracias a todos ustedes por su atención.